Ya son 2 días los que habitantes de Puerto Olaya, Santander, llevan bloqueado el acceso a la estación de Sebastopol debido a que CENIT, empresa filial de Ecopetrol, contrató personal que no reside en este corregimiento del municipio de Cimitarra. Concejal de dicha localidad y que habita en este centro poblado, manifestó además la inconformidad de la comunidad con la llegada de empresas contratistas que, según ellos, no socializaron la oferta de mano de obra no calificada porque no están brindando a los trabajadores las garantías laborales que demanda la ley ni realizando inversión social en la comunidad. A su vez, CENIT rechazó la manifestación y emitió comunicado donde expresa que esta situación pone en riesgo el normal desarrollo de las operaciones y el abastecimiento de combustible de esta zona del país, reiterando su disposición de mantener las vías del diálogo constructivo como única alternativa para lograr acuerdos y convoca a quienes lideran el bloqueo a permitir el normal tránsito y movilidad de los trabajadores. Un nuevo accidente de tránsito en el municipio de San Andrés enluta a esta localidad santandereana. El siniestro vial se presentó en la tarde del jueves 7 de abril, cuando el conductor de una camioneta perdió el control y se salió de la vía en la vereda Carabalí, rodando unos 50 metros. En el hecho, perdió la vida Luis Francisco González y otra persona más quedó herida. Según algunas versiones, los ocupantes del vehículo optaron por este trayecto como vía alterna al corredor Curos-Málaga, que está cerrado desde el domingo pasado por sucesivos desprendimientos de la bancada en jurisdicción del municipio de Santa Bárbara. El corredor vial Curos-Málaga continúa sin paso vehicular, situación que tiene en aprietos a la comunidad de la zona y a los usuarios frecuentes de esta vía, quienes reclaman al consorcio contratista la apertura en el sector del Canelo en un horario que se establezca entre ingenieros de obra, interventoría, veeduría y la comunidad en general, ya que no se conoce una fecha concreta de apertura. Entonces la idea es... Ya se limpió, ya sabemos que pueden pasar carros porque logramos entrar acá. Como toda avalancha, como todo, como ingenieros, nosotros vemos hidrología. Las avalanchas no son todos los días. Entonces, como ocurrió el domingo, puede ocurrir en un año, 2 años, 20 años, 100 años. Entonces, y si es por el riesgo inminente, nosotros, como dice el compañero, vamos a cumplir 100 años con la vía así, siempre hemos vivido el mismo riesgo. Dar la vuelta por Baraya es muy lejos. Por Cepita es un riesgo peor que lo que vivimos acá. Transportadores, comunidad y la veeduría solicitan la presencia del director nacional de Envías para que se comprometa a dar una pronta solución y evitar más pérdidas en la economía local y de vidas, ya que los vehículos están tomando rutas alternas como la vía San Andrés-Cepitá, que se encuentra en condiciones de transitabilidad aún más difíciles, donde el día de ayer se accidentó una camioneta en la cual perdió la vida una persona y otra resultó herida.